Bien, hoy todos los partidos, las eliminatorias, fecha 2, Diego Martínez de la audiencia. Lindos partidos. Vamos a mostrar en minutos también las otras placas, pero vamos a enfocarnos primero a lo que nos interesa. Vamos Paraguay. Vamos Paraguay todavía. Vamos Paraguay, carajo. Hoy Paraguay enfrenta a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, en la cancha del Club Monagas, específicamente. Este partido que va a ser arbitrado por el colombiano Andrés Rojas. Compromiso a jugarse a partir de las 18 horas. Paraguay llegó a tierras venezolanas, pero primero vamos a escuchar, por supuesto, lo que fue la conferencia que se realizó en Pané previo al viaje rumbo a tierras venezolanas. Primeramente escuchemos a Gabriel Ávalos, adelante. Realmente las sensaciones creo que fueron bastante positivas en lo que es el juego, en lo que queremos nosotros demostrar, lo que queremos hacer. Si bien por ahí no, como se dice, la pelota no quiso entrar, creo que hay que ser positivos y sacar que creamos bastantes cosas buenas, hemos demostrado carácter y creo que eso nos va a ayudar mucho para todo lo que viene. No, realmente no siento esa presión. Sí, obviamente creo que todos los que conformamos el grupo tenemos muchas ganas de ganar. Realmente después del partido salimos un poco sentidos por esa cuestión misma, porque creímos que el partido era totalmente para nosotros. No tuvimos la fortuna que por ahí podríamos tener. Pero bueno, hay que, como dije recién, hay que ser positivos y ver el lado bueno que pudimos crear bastante, y creo que siguiendo así tenemos muchas posibilidades de ganar partidos. Siempre es importante sumar, creo, más en unas eliminatorias que siempre son complicadas, ¿verdad? Paraguay va a tratar de seguir siendo protagonista como lo fuimos de local. Ahora yendo a Venezuela y tratar de sacar el partido para nosotros, jugar como nosotros queremos y poder sacar el resultado que todos queremos, ¿no? Si Gabriel Ávalos habló es porque va a jugar. Sí. Pero ojo que no te sorprenda de que en la delantera aparezca Robert Morales. Pero minutos te voy a pasar el probable equipo de Paraguay, porque tenemos que escucharle también a que el otro. Vos quisiste escucharle a Guillermo. Sí. ¿Qué es lo que dijo Guillermo? Porque fue muy criticado después del partido contra Perú. Claro. Pero igual, está la confianza de que hoy pueda Paraguay sacar un resultado positivo. Es que el técnico albirrojo. Estamos todos bien. El equipo más o menos lo tengo definido en la cabeza. Mañana lo voy a terminar de confirmar con los jugadores por la mañana, en alguna charla que tengamos. Pero más o menos está definido. Miguel está muy bien, no tiene ningún problema físico. Diego tiene una molestia, lo vamos a esperar. Vamos a ver hasta dónde puede llegar a jugar, o si puede o si no puede, y mañana lo decidiremos si contamos con él o no, pero tiene una molestia hoy. Al ser local, le salir a buscar el partido y ser más ofensivo, tratar de jugar en un lugar de la cancha más cerca de nuestro arco, entonces vamos a tener que pelear esa posibilidad de dónde jugar el partido. Ojalá que podamos dominar y que podamos nosotros seguir jugando en campo rival como lo hicimos con Perú y generar las situaciones. Yo creo cuando nosotros terminó el partido con Perú y no estábamos felices, porque la felicidad te la da cuando vos jugás de la manera que practicaste y ganás. Nos faltó ganar, tuvimos las situaciones. Pero creo que es el camino, creo que podemos disputarle el partido a Venezuela, de ir a buscar los 3 puntos y trataremos de hacer eso. Sí, puede haber otra presencia en los laterales. Bueno, escuchamos, esto fue extenso, por supuesto, conferencia de prensa. Tenemos imágenes de la llegada de Paraguay a Venezuela. A ver, a ver. Así Paraguay llegaba el día de ayer, fue vuelo charter, Diego, viajó al mediodía a Paraguay. Ajá. Sí, al mediodía, llegó por la noche. Un viaje un poco cansador. Seguro. Pero, bueno, ya está el plantel, ya están concentrados, listos. Ahí vemos al Cacu Romero Gamarra, este es Andrés Cubas, Matías Rojas, entre otros jugadores, Ramón Sosa, ahí va pasando Campuzano, por ejemplo, un buen volante que tiene hoy el Club Libertad, ex Rubio Ñu, vemos al Cocolizo, así es que Paraguay ya está instaladísimo y concentrado, y por supuesto pensando en una victoria, porque Paraguay necesita ganar hoy, Diego. Sí. Equipo. A ver, el probable once. Diego Gómez no está, jugador importante. Sí. Lesión muscular, ayer se hizo los estudios y bueno, lastimosamente no llegó para este partido. Modificaciones en defensa y en el medio campo.
tras la ausencia de Gómez, esa posición va a ocupar Richard Ortiz. Ajá. Se mantiene Cuba y Villasanti en el medio. Sí. Después, o sea, hay una base ya que tiene Esqueloto. En el arco, Carlos Coronel. Por derecha, lateral, Robert Rojas. Sí. Los dos defensores, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena. Y por izquierda tengo dudas. ¿Por qué? Porque hay dos nombres. Ajá. O Junior Alonso. Sí. O Mateo Gamarra. Aunque ayer la información que tuvo más fuerza fue que Mateo Gamarra ocuparía ese lugar que dejaría Blas Riveros, que no tuvo buen partido contra Perú. Entonces, Mateo o Junior por izquierda. En el medio, sí, Andrés Cuba se mantiene de confianza del técnico. Matías Villasanti, Richard Ortiz. Arriba, Gabriel Avalo se mantiene. Sí. Y los dos extremos, Miguel Almirón, que estaba en duda, pero ya está totalmente recuperado. Y de hecho, Esqueloto dijo en conferencia que no tiene ningún problema físico. Y Ramón Sosa. Ojo, reitero, que no te sorprenda de que si no juega Ábalos, probablemente esté Robert Morales allí. Puede ser, pero yo creo que Ábalos se mantiene. Y a ver, a juzgar por cómo está Venezuela, ¿a quién te gustaría verlo? Entre las yo opciones. Creo que tenemos que tener tanques, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que... A mí me hubiese gustado que juegue Morales, che. Que se le dé una oportunidad a Robert. ¿Por su zancada? Porque claro, porque tiene buena zancada, buena presencia. Ábalos es muy buen jugador, ¿verdad? Pero hay que tratar de jugar para Ábalos también, ¿verdad? Nosotros necesitamos un goleador nato, es cierto. Nosotros veíamos los comentarios y la gente necesitamos un goleador nato. Sí, ¿y González? Pero acá Paraguay, perdón, Diego. Sí. Acá Paraguay, ajá, la selección albirroja tiene que ganar en el medio sector. Por eso me parece muy importante la presencia de Richard Ortiz. En el medio sector se ganan los partidos, señoras y señores. Sí. Es ahí donde tenemos que estar, por supuesto, bien parados ante una selección que maneja muy, muy bien la pelota.